Hola y bienvenidos a un nuevo video de Peter321. Hoy estaremos jugando Pikmin Tubers Trap 3. La sinopsis del juego dice: es la historia de Navidad y los youtubers Lily Cross, Lina, Joey 23, Emmanuel Games, Manolo TV, Solis Snake y Mike Magno se prepararán para subir en Navidad. Lo que no saben es que el malvado Jeep Trap ha preparado un peligroso regalo para ellos. Comenzamos. Salón de Juegos de Rollo de Madrid, España. Es víspera de Navidad, chicos, pero antes de ir a grabar nuestros episodios de Navidad tenemos que terminar la partida de Zombie Ataque. Sí, ya estamos en el último nivel. Y sí, además recuerden que solo nos queda una bala en total. Y que para ganar la partida todos debemos sobrevivir. Manos a la obra. Empezamos a jugar. Primero tenemos que unir la pistola con la bala. Entonces, tenemos la escalera. Subimos. Disparamos al combi de la acción. Y subimos rápido, tocamos rápido la puerta. ¡No! ¿Qué pasó? Bueno, vamos a volver a intentarlo. Subimos. Disparamos y vamos a tocar. Ahora sí. Por fin terminamos Zombie Ataque. O Zombie Ataque. Hola chicos, por fin nos encontramos. Queríamos contarles que ha pasado algo muy extraño. Muy extraño, ¿cómo así? Estábamos viendo una serie de Netflix cuando de repente se puso negra la pantalla y apareció un mensaje. ¿Y qué decía el mensaje? Decía: en unos minutos todos ustedes miraron la lección. No se preocupen, seguro que era parte de la serie de Netflix. Exacto, además, ¿qué podría pasar? Vamos con Lily Cross. Tenemos un periódico. Ahora vamos con Lina. Esto es el cetro, que creo que es de la lluvia. Tenemos una baja tan pequeña. Encontramos moto de gancho metal mecánico y una antena de TV. Vamos con Robin. Tenemos un chicle, vamos a quitar la montura y vamos a mascarlo. Una linterna sin batería, un desatascador y una hoja en blanco. Hasta ahora, vamos a entrar a Roblox, al modo de Roblox un momento. Vamos a hablar con Pancracio. Hola Pancracio, hola Robin. ¿Y qué haces por aquí? Negocio, negocio. Así es, estoy vendiendo objetos extremadamente útiles, una llave maestra que puede abrir cualquier puerta del mundo de Roblox, una escalera de cedro y una batería para la antena. Suena interesante y ¿cuál es el precio? No lo he pensado aún, pero estoy dispuesto a escuchar cualquier buena oferta, entiendo. Salimos. Tomamos otro desatorador.
lo unimos con un thread, tenemos una sombrilla. Y aquí con otro más. Así que cambiamos para más no. Tenemos una llave. Y vamos con Solid Snake. Tenemos un sombrero Apache, creo. Sí. Y tenemos para acá. No podemos tomar eso. La llave. Ahora podemos poner la muñeca. Y nada más. Vamos con el tema con el apache, con el centro de luz. Tenemos la sandía y una campana. Acá tenemos la mano orgánica y un fuego. También no encuentro para dónde estar, pero no, no. Esta ya voy a ir a la mano. Ahora vamos con Hobby 23. Los atascadores. Ahora tenemos que usar de la lluvia en la nube. Listo, ya la palanca no podemos mover, ya podemos mover la palanca, pero no será la coiris no desaparecerá. Vaya, veo que alguien ha venido a robar mi oro. Hola, señor unicornio, qué sorpresa, no sabía que ahora vivía por aquí. Sí, pues tuve que mudarme luego de que te negaste a construir una casa. ¿No me negué? Sí, no tenías tiempo de hacer mi casa porque estaba muy ocupado construyendo la de Mel. Bueno, señor unicornio, no se enfade, estoy seguro que fue sin intención. Y el oro, pues, prometo que lo devolveré. Pues no te creo, nuestra amistad, al igual que esta conversación, ha terminado. Está muy molesto. Ahora, buscamos los atascadores en la query. Señor Unicornio, vamos al paraguas. ¿Qué genio tiene usted, señor Unicornio? No he terminado contigo, algún día me vengaré. Vamos. Entramos en Roblox. Le damos el oro a Pancracio. Bueno, Pancracio, te cambio una moneda de oro por todos los oros que tienes a la vista. No sería un buen negocio para ti. No has oído noticias. El oro está muy devaluado. Ya casi nadie quiere comprarlo. ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer para mí? Y no solo porque me caes bien, voy a cambiar tu olla llena de monedas de oro por mis tres objetos y voy a seguir perdiendo. Pues acepto, si el oro ya no vale casi nada, mejor deshacerme de la olla de oro de una buena vez. Bueno, Hobby, ya debo irme. Por fin podré comprarme un jet privado, una mansión y muchos autos de lujo. ¿Están pensando lo mismo que yo, amigo? Da igual si no fue el juego. Pancracio se estafó. Bueno, no cuenta. Ahora voy a armar tres reglas. Haremos la vuelta, pero no podemos entrar. Vamos a la escalera. Campana, Santa Claus me visita. Todo mucho porque me he portado muy mal. Ahora rápidamente usamos el sandía. Dejamos. Ahora sí podemos entrar. Shobby, aquí la mano, creo que se cae de ahí. Vamos otra vez, la llama maestra de Roblox. Gracias por rescatarme, Shobby. Ahora cuéntame, ¿qué te pasó? Pues entré a Roblox y me atrapó el monstruo malvado. ¿Y tú qué haces aquí? Me secuestró junto a otros a youtuber más. Pero tranquila, lograremos escapar. Ese muñeco está loco. Pero ahora, ¿cómo salimos de Roblox? Ven conmigo, hay una forma de salir de Roblox. Mer, si tocamos este bloque al mismo tiempo, podremos salir del mundo de Roblox.
Muchas gracias, Rob. Antes de salir de Roblox, te voy a dar 4 objetos: un skateboard, una batería de carro, una batería de energía nuclear y un trampolín de salto. Estoy segura que te serán útiles. Gracias, Mel. Estoy seguro que serán muy útiles. Ahora salgamos de Roblox, luego te veo. Cuando derrotemos el mercado de Jitra. Mucha suerte, Robby. Primero ligamos la batería pequeña con Rubel. Ahora sí, voy a esperar a un momento. Tenemos que para luego hacer otra cosa. A ver, sí, creo que es con Snake. Vamos para acá, tomamos la mecánica, el control remoto. Ese control remoto no sirve para tomar la mecánica, creo que todavía. A ver, gancho mecánico, no mano mecánica, pero no importa. El skateboard, la linterna. Amigos, quiero decirles que ya me gané el juego, pero esta es la guía para que ustedes puedan ganárselo. Nadie sabe para quién trabaja. Ahora centramos. Vamos a tocar otra vez el linterna y el skateboard. Usamos como tomar la pintura azul. La jarra. A ver. Una jarra. Recuerda. Y ahora sí. Le cortamos el mundo de la mano de aquí. Pasamos. Tenemos que ir por acá. Hay que tocar la flecha. Ahora sí. Chucky. Así que me estás engañando con otra muñeca. No es lo que parece, amorcito. Te juro que no la conozco. Sí, claro. Y yo soy Bambi. Salió. No pensé que Tiffany fuera tan celosa. Vamos. Pañuelo y vaya. Pañuelo. Ahora sí, esta es la llave aquí para, creo que es para abrir la puerta Big Boy. No podemos pasar más allá, así que volvemos para aquí abajo. Vamos a lanzar todo el pintura azul. Espero que esto te refresque un poco. Ahora sí, no puedo hacer nada. Damos la hoja en blanco y misteriosamente se escribe solo. Al parecer el samurái y la novia finalmente acabaron con esto. Ahora vamos para acá. Vamos a entrar en el piano. Tenemos que ver la hoja. Y sería así. Después los números 1, 2, 3, 4 serán las teclas que tenemos que tocar. Entonces, vamos a ver. La primera sería el número 1. Sería 1, 2, 3, 4. Sería 1, 2, 3, 4. La siguiente sería el 2. Sería 1, 2. La tercera, 2. La cuarta, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí. Ahora sí, tenemos la llave. Y usamos la patineta, el skateboard y el trampolín para saltar. Abrimos la caja hasta Noel. Obviamente nos agachamos. Usamos la llave y cerramos. Ahora entiendo por qué la tienen encerrada. Vamos un poco. Ahora sí, venimos para acá. Lo que nos queda hacer es... A ver... Creo que...
Vamos con Lady Croc. Una batería para carro. Tocamos el botón. Entonces, ¿cómo que sería H, Q, Z, I? Dependiendo de la posición, H, Q, Z, I, venimos con Solid Snake. Eliminamos la linterna. Sería 6, 9. Ahora 7, 6, 9, 1. A ver, porque no se ve. 6, 9, 3. Ahora sí entramos y ponemos la batería nuclear. Tocamos el botón rosa. Ahora vamos a tomar el control de el control remoto para el semáforo. Ahora sí entramos. Ponemos la soga con el árbol. Le damos la baja de total. Rápido entramos y tocamos y presionamos el botón verde para cerrar el portal. Cerramos el portal a tiempo. Gracias por rescatarme, Lili. Pues nada, siempre ayudo a quien lo necesite. Por cierto, ¿quién eres? Soy Luis Ángel Cobar Reyes de México. ¿Cómo así acabaste en la otra dimensión? Resultó ganador del sorteo de Magnia para aparecer en esta aventura. Y el mamado muñeco me mandó a la otra dimensión. Jipper es mi malvado. Ya debo irme, Lili. Pero antes te voy a entregar una termita. Le encanta la madera. Y también te entrego un USB que contiene el software que sirve para hacer trampa en el juego de Sonic.exe. Debes insertarlo en la computadora antes de ejecutar el juego de Sonic.exe y te dará dos pequeñas ventajas. La primera es que tendrás varios líderes y te puedes entrar. La segunda obliga a Sonic.exe a esperar 10 segundos antes de volver a mirar y a jugar. Esto te da tiempo para poder elaborar tu estrategia. Muchas gracias, Luis. Nos vemos. Ahora tenemos que volver a tomar la batería. Y vamos con ahí. Bueno, no creo. Tomamos la batería. Y encendemos la computadora. Antes de poner el USB. Y ahora sí, el disco de Sonic.exe. No, pero creo que me estoy empleando algo. Vamos a unir esto con esto y el periódico. Bueno, vamos a llenar con agua. Ya salimos del mundo de Roblox. Ahora sí, creo que venimos con Manuel TV. Damos la camparilla. Usamos la jarra de agua. Ponemos el barco de agua. Y fue. Otra vez tirando basura a las alcantarillas. Estoy ya. Pero uso para terminar. Ahora verás. Sale Pennywise. No te dejaré escapar fácilmente. No es de tiempo, bueno, no importa. Vamos a intentarlo. Oye. Permítame.
Vale, pues ahí. Voy. Se me controla los semáforos y se va. Ahora podemos ir con Anthony James. Tenemos 8 notas. No se pasa. Ahora creo que podemos venir con Magic Magno. Ahora necesitamos el disco de Sandy Punto S. Usamos los zapatos, entramos a juego y usamos el queso, sale ratón, ahora sí son libres, salen de juego. Derrotamos al Sonic.exe. Gracias por liberarnos, amigo. Ahora nos aseguraremos que el Sonic.exe ya no puede atacar a nadie más. Se llevan. Hasta pronto. Tenemos un sombrero, una tijera y una soga, otra soga. Tenemos una flecha. Ahora nos podemos venir para acá. Vemos un tema con mi game. Vemos con el sombrero. Ahora sí entramos. Demos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el youtuber este Marco y yo. Artur, ¿quieres compañía, Marco? Por un momento pensé que nunca vendría. Pues no tengo otra opción. Me está obligando a jugar este juego. No digas eso, Marconi. Nuestra audiencia va a pensar que eso es verdad. Bueno, ya que estás aquí, te gustaría escuchar mi último chiste. Supongo que sí, aunque algo me dice que no me va a gustar. ¿Qué obtienes cuando juntas 7 youtubers y un muñeco malvado? ¿Un juego malévolo? No, Marconi, obtienes mucha diversión. Vamos de nuevo. Vamos a estar en todo el diálogo. Ahora tenemos que dibujar con el plumón en las cajas, con la tijera, recortamos, unimos una antena de la antena de TV con una de las cajas, y ahora sí las cajas. Ahora venimos con más de TV. Creo que ya está todo. Sí. A ver. Ahora solo nos falta ponernos el disfraz de papel. Parece que también eres un robot. Así es, soy un robot como tú. ¿Qué modelo eres? ¿Modelo? Ah, sí, claro, ahorita te digo. Tengo que decir un JTS3. ¿Qué
claro, se supone que el Yeti es un modelo muy moderno. La verdad, me parece una moda. Las apariencias engañan. Mi estimado T-800, bueno, ¿qué quieres? Tengo más importante para ti. Me dice que John Paul está escondido en el turno que está detrás de mí. No puede ser. Ya revisé allí dentro y no veo nada. Tal vez lo buscaste bien. Bueno, voy a buscar una vez. Espérame que ya regreso. Ahora entramos. Una cuenta personal. Siento, este robot es de la película Exterminador. O Terminator. En el horno. Rápidamente, vamos al control de algo. Al igual que la película. Ahora sí, no quedó nada de él. Tenemos pegamento. Creo que esto es una soga. Así creo que vamos con Lina. Tenemos Humilda en el suelo. Humilda, escóndete en el tubo porque me escucho gritar Humilda. Entra al otro cuarto, estoy segura que necesitaré tu ayuda. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos la soga con la cuerda. Lina.exe, Lina.exe, ¿qué significa esto? Hola Lina, cálmate, ahorita te vamos a explicar. Suéltela. Un momento después, ya nos ocurrimos hacer simples personajes secundarios en tu equipo de acción. Ahora tomaremos el control de tus canales y seremos los protagonistas de los videos. Eso no sucederá. Tú siempre estás con esta Lina, pero esta vez ya no hay nada que puedan hacer. Regresaremos en un par de segundos, no vayan a irse. No se vayan a ir. Tocamos el tubo, Humilda. Pasamos la boya. Y encontramos el texto. Ya está. Te desmontamos, Lina.exe. Y a ti también, Daniel.exe. Aunque no creo que puedas hacerlo. Espero que no vuelvas a intentarlo, porque te desmontaremos igual. No es necesario que lo digas. Solo teníamos esta oportunidad para tomar los lugares. Hablamos, así que ahora pasamos a la dimensión de la vida. Algo me dice que vamos a ver. Gracias por explicar la música. Bueno, el momento es decirte que también debo irme a un muñeco que me dio que de cualquiera del juego una vez que me haya ganado. Estoy seguro que lo van a ganar con el juego. No, Daniel, espera. El muñeco de acá se vería. Vamos a tomar la cuenta. Acá. Tenemos la cinta. Y esta es la capa de invisibilidad. Ahora sí, vamos a confirmarlo. Usamos la capa de invisibilidad. Lo usamos. Ahí está acá. Vemos el portátil. El cuero. La escuela la guiamos con las notas. Las notas. Y las ponemos aquí. Enderman pide sus poderes. Se débil y cuando nos vaya a atrapar. Cayó nuestro trampa. Nos soltamos al Ender Boy. Ahora sí, tomamos papel. Vamos con Solismo. Usando papel, tenemos que ver el código. Depende del centro. Sería acá, sería a la derecha, abajo, a la derecha de nuevo, y arriba. Y a la izquierda arriba. Ahora, sería 7, primer número. Arriba a la derecha, a la izquierda, al lado, abajo, a la derecha abajo, se
un número mayor, creo que es 3. A ver. 73 serían los dos números. El otro de la izquierda, izquierda, abajo, izquierda, hacia arriba. El número es, creo que es 2. Sería 73, 2. Ahora vamos a ver. Derecha, derecha, izquierda, 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 hacia abajo. Creo que sería 8, sería 73, 28. Vamos con, creo que es 23. 73. Finalmente derrotamos, extra. Thank you.